Muy bien, señores, hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa, sí, el día de hoy, día 13 de noviembre, sí, hace 13. Ya estamos a 2 días de la PlayStation 4 y quería hacer este video para decirles algunas cosas muy interesantes. Ah, me duelen los brazos, estoy en el gimnasio, weón, le dando pesas, algo que no hago, me duele todo el cuerpo. Pero bueno, el día de hoy quería comunicarles una cosa muy chévere. Ya el 15 sale la PlayStation 4, acá en Estados Unidos, creo que en el resto de países de Estados Unidos para bajito, sale el 29 y de ahí fecha más adelante. Y este video lo hice también cuando salió la Wii U, en la cual yo les pedía que por favor me comenten ahí qué es lo que deseaban ver de la Wii U. Y puse casi todo y la gente obviamente terminó feliz, ¿no? Porque pudieron ver muchas cosas que de repente tenías una duda, ¿no? De repente deseabas ver algo y con la Play, y bueno, no sé, no estás con la duda si te la compras o no, pero deseas ver si ese algo funciona bien con lo que tú estás buscando. O sea, me debe entender. Algo muy chévere, muy loco. Ok, lo que le quiero decir es que lo más probable, y espero que sí, es que yo pueda grabar ya directamente usando la del perro en la Play 4. Todos los que seguimos a PlayStation sabemos que el señor Shuhei Yoshida, alabado sea, confirmó de que se iban a poder usar capturadoras con la consola PlayStation 4 y que en un futuro con una actualización se iba a hacer, ya que el HDMI de la PlayStation 4, su entrada, está bloqueada para que no pueda grabar nada. Pero yo tenía una duda y no encuentro una respuesta. Mi duda es si con la actualización 1.05 que se viene con la PlayStation 4 voy a poder grabar gameplays con la capturadora del perro. Está confirmado hasta ahora que la capturadora del perro, la verperra y no sé cuál más, si van a poder leer, van a poder grabar con la consola Xbox One y la consola PlayStation. Eso está muy bien, perfecto. Pero mi duda era si con esta actualización 1.05 iba a poder grabarlo ya de la capturadora y no usar mi cámara de acá, ¿no? Como lo hice hace mucho tiempo, creo, con la PlayStation 3. No lo grabé. Yo grabé otra cosa, no me acuerdo. Pero bueno, esperemos que se pueda. Lo que yo quiero el día de hoy, señores, que hagan es de que escriban en los comentarios qué es lo que desean ver de PlayStation 4, qué es lo que tú deseas ver, que no sé, de repente la lista de amigos, deseas ver el sistema operativo, deseas ver tales menús, o deseas saber qué aplicaciones hay, no sé, muchas cosas, o la tienda, cómo se ve la tienda, habrá sección indie, bueno, ustedes tienen que poner ahí, ¿por qué? Porque yo el día 14, si el día 14 a las 11 de la noche voy a salir a hacer mi cola en GameStop y voy a estar parado como un imbécil esperando mi PlayStation 4. Sí, porque hice el pre-order y bueno, tengo que estar ahí como imbécil esperando y toda esa cosa. Duxa, ¿vas a grabar eso? Sí, voy a grabar eso. Lo voy a grabar porque a la gente le gusta ver ese tipo de videos también, ¿no? Conversando. Y esto que un poquito raro, ¿no? Porque todos van a ser güeros, lo más seguro. O sea, uno hablar en español, el más en inglés, bueno, un poquito loco, ¿no? Pero me vale rábanos igual. Pero ahí está. Otra cosa más, esperemos que con esta actualización pueda usar la del perro y grabar todo en 1080, bueno, en 720, no 1080, no, mucho pedo, en 720, Super HD. Y si no se puede, por X motivo, grabarlo con la capturadora aún, voy a usar esta cámara. Sí, con esta cámara, voy a grabar de día para que tenga toda la luz posible y ustedes van a poder gozar de todo, ¿no? Al máximo, lo voy a grabar a 1080, inclusive ni siquiera voy a renderizar ese video para que lo vean todo al máximo. Porque esta cámara tiene muy buena calidad de video, eso me gusta, está muy chévere. Ok, ya saben. Hola, señor Gato, ¿cómo está? También, el abriendo va a ser el 15 de noviembre, puede ser tal vez entre la 1 de la mañana y las 2, dependiendo cuánta gente hay en GameStop, entre la 1 de la mañana y las 2, a esa hora va a ser el abriendo de la PlayStation 4. Si no lo quieren en vivo, lo pueden comentar y lo puedo hacer en video. En video lo puedo hacer con mejor calidad, mayor luz y bueno, más tranquilo, ya que en vivo no puedo usar esta cámara y también va a ser un poquito oscuro, no van a poder gozar todo, pero eso depende de ustedes, ahí lo comentan ahí abajito. Yo lo preferiría hacerlo en video para que sea más chévere, pero ustedes, mis zombies, son los que deciden. De repente quieren que lo haga en vivo o de repente quieren que lo haga el día siguiente en video. Bueno, que lo haga en video, ¿no? Con más luz y, bueno, una mejor cámara, ¿no, señor Gato? Ajá. Ahí lo escucharon, no sé. Pero bueno, otra cosa más también. Ya sabemos de que la PlayStation 4 no va a poder streamear con YouTube, pero sí se va a poder en Twitch. Así que si por X razones también esta actualización 1.05 no me permite usar la del perro, voy a hacer transmisiones de PlayStation 4, de algunos juegos de PlayStation 4 y Free to Play en Twitch, hasta que se pueda capturar, ¿no? Con la huevada que tengo acá, ¿no? Para que agarre esto.
Porque, no sé si lo he explicado, es que el HDMI de la PlayStation 4 está bloqueada por seguridad, pero ahora para poner un parche para que lo desbloqueen y bueno, y toda esa cosa que pasa, ¿no? Está haciendo frío, que han salido, pero estoy así. Pero ahí está, señores, yo lo que quiero es que comenten ahí qué es lo que desean ver de la PlayStation 4, o amigos, sistema operativo, aplicaciones, lo que tú quieras, coméntalo. Ok, así que también, por favor, quiero saber si desean ver el abriendo en vivo, ese día en la madrugada, o en video más con mayor calidad, ¿no? Para que lo puedan ver muchísimo mejor. Y también, bueno, con este tipo de video yo voy a leer los comentarios qué es lo que desean ver también. Hijo, ¿qué es ahí? No sé si lo pueden ver al huevón, pero está ahí. Está ahí, huevón. ¿Lo pueden ver? No sé, está por ahí. Bueno, está por ahí. Está haciendo, como es negro, se camufla. Bueno, gente, yo me voy despidiendo. Fiduxa, gracias por todo su apoyo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estos días con la PlayStation 4. Pero por favor, quiero que comenten qué es lo que desean ver. Lo repito, si no se puede grabar con la capturadora, lo voy a grabar con esta cámara en una muy buena calidad 1080, lo más nítido posible, como siempre lo he hecho cuando grabo con este tipo de cámaras, ¿no? Como lo hice con PlayStation Vita, así. Así que me despido, un abrazo, señor gato, ven. Ok, dice que por favor, no hagan huevadas. Mirad. Estás más negro, huevón, esa cámara. ¿No? Ok, bueno, vamos a bajar entonces. Ya, vamos a bajar. Eso detesta que lo cargue. Bueno, gente, me despido. Fui Duxa, gracias por todo su apoyo. Señor Gato, ahí dicen sus pendejadas en mi silla. Ok, ya. Un abrazo, gente. Y bueno, pues comenten ahí, por favor, qué es lo que desean. Estamos a poquitos días de PlayStation 4. No mames, estoy nervioso. No sé, me siento como... No sé, tengo una mezcla de sentimientos muy raros. Noviembre ha sido un mes muy locochón, señor gato. Hasta me quitaron mi licencia, huevón. No, no me la quitaron, sino como la renové. No, bueno, lo cuento, rapidito. Como, fui a renovar mi licencia a conducir, huevón. Normalmente siempre te la dan. O sea, que está vencida, pero todo para, no sé, por si te para la policía, ahí dices que te la vamos a renovar y te dan un papel. Pero este año no me la han querido dar. Han dicho, no puedes manejar sin licencia, así que te espero 2 semanas. Yo digo, ¿qué? Y no sé, como me siento raro y con un poco de miedo, porque ustedes saben que yo respeto acá la ley, ¿no? O sea, pago todas mis cosas, o lo que les he enseñado en los videos, ¿no? Y como que estoy puta madre, güey. Y pero como este mes tengo que salir mucho más, familia, juegos y demás, no sé, como que... Me entra la mariconada, señor gato, me muero, pero igual. Me despido, un abrazo, bueno, fue una pequeña anécdota, bueno, una pequeña experiencia. Que les gusta de repente escuchar, ¿no? Como escuchar, ¿no? Así que me despido, un abrazo y nos vemos. Señor gato está conmigo ahí. Y nos veremos hasta la próxima. Sabes que este güey es más posero, eres concha de madre. Pero igual. Un abrazo y nos vemos. Ahí está el gato. ¿Llegará a mi lista va por él? Voy a usar su fama este huevón. Sí, lo voy a usar. Sí, dale like. No, mentira. No, bueno. Escriban. Lo que quiero es que escriban nada más. Bye, gente. Un abrazo. ¡Oh! Ya, mucha mariconada.